Hello. Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Bueno, como les decía, I don't have electricity, so I will try to give the class. Voy a tratar de dar la clase y vamos a ver hasta qué horas aguanta la batería y el internet, porque está un poco inestable. Así que si me voy por ratos, ustedes pueden quedarse trabajando en lo que se haya visto. Me recuerden que para ese día teníamos lo de los verbos, lo de la lista de verbos que íbamos a escribir con sus modificaciones, ¿verdad? Y también íbamos a hacer un ejemplo. Así que vamos a iniciar con esa parte que sería la de los ejemplos. Ok. Give me your example in a positive statement. Ok. Usando positive statements. Okay, volunteers. Voluntarios para dar su oración. Hey, Christian. Yes, Christian. One example, and the verb is take. Okay. Es de tomar, pero no de beber, porque si no sería drink, ¿verdad? Yes. Es, the example is he takes the challenge. He takes the He takes the challenger. challenge, okay? He takes Challenger. the challenger. Reto, desafío. Ah, he takes Challenge, okay. the challenge, okay? Okay, yes. Yes. Correct. Okay, Jasmine. Your example, Jasmine. Yes. The positive. We speak. Spanish. Can you repeat, please? We speak Spanish. Okay. Okay. Okay, Jasmine, thank you. I'm back. Sorry. Okay, you can type your examples on WhatsApp and I'm going to read it and check it there. And now we're going to move to the next part, to the next topic. Okay, vimos la estructura de las positive statements, pero vamos ahora a ver la estructura de los negative statements. Okay.
Muy bien, en la parte de abajo tendríamos la estructura de los negative statements, ¿okay? O de las oraciones negativas. Para ello, vamos a utilizar o vamos a agregar los auxiliaries do or does. Siempre con la misma distribución de los pronombres, ¿verdad? Entonces, para los pronombres o para las personas, I, you, we, and they, vamos a utilizar el auxiliary do. Y para las terceras personas del singular, he, she, and it, vamos a utilizar el auxiliary does. Además de el auxiliary, vamos a agregar la connotación negativa, que sería not. Así que nos quedaría, por ejemplo, el do not or does not. Y también podemos utilizar las formas contractadas de estas dos expresiones, que sería don't or doesn't. ¿Okay? Que sería lo mismo que decir do not or does not. Y siempre luego vamos a agregar el verb and the complement. Y aquí algo importante que deben recordar es que siempre que utilizamos un auxiliary en nuestras oraciones, ya no va a ser necesario que modifiquemos el verbo. Entonces, el verbo siempre lo vamos a dejar en infinitive, ¿ok? Sin ningún cambio, porque ya vamos a agregar en nuestra oración el auxiliary. Entonces, por ejemplo, nos quedaría, he does not live downtown. ¿Ok? Ya no necesito yo decir, he does not live, porque aquí en el auxiliary ya va implícito la modificación de la tercera persona. Ok. Questions about this part?